Hola chicos, buenas tardes. Estamos en Forza Horizon, como dicen los amigos. Y nada, bienvenido al canal. Vamos a hacer la última prueba semanal. Se llama como silbato y dicen que ganemos una habilidad de carrera limpia. Cuidado que aquí hay trampa, puede haber trampa. Porque querría hacer lo que yo, tal vez, ir a alguna carrera callejera. De esta callejera, no, esto de aceleración. Para que sea rápido, ¿no? Supongo. O no lo vais a hacer. Contadme. Y claro. Aquí la gente está, tiene diferente concepto con carrera limpia y dónde hacerla. No te dicen dónde, ni si cuenta una, cuando sale el aviso de uno. Vamos, una historia. Que os podéis morir aquí y tal vez no salga. Si sí sale, pero no os cuente. Vamos a ver. A ver si llego y nos hacemos una idea de lo que quiero explicar. Porque ya me los veo venir estos amiguetes y no me fío ya de otras veces. Bueno. Qué exagerado. Individual, cambiar de auto. Vamos a usar este, veréis. Este lo usaba yo mucho al principio del juego. Me tocó una ruleta cuando no tenía nada, era pobre, pero honrado. Y lo usé mucho para todo, para muchas cosas. Me apañé con cualquier cosa, la verdad, pero vamos, como me entró este, pues nada, le puse un poquito de tuneo alto así. Y me fue bastante bien, claro, si no tenía otra cosa buena. Aparte del Jeep también, eso, pero cogía este, sobre todo cogía este. El BMW i8. Vamos a ver. No dirán que no hemos sido limpios, ¿no? Gracias. Ahora no, ahora me salió un poquito, pero va, carrera limpia y no nos ha dado, porque es tan corta. A continuar, claro, esto de que no canten. En esta de la playa no podemos hacerla, ¿eh? Porque es tan corta que no va, no vale. Por lo menos a mí no, no sé si en otro coche, en este por lo menos no. Lo que nos vamos a ir a Juggernaut, como se llame para los amigos esta carrera, que esta es más larga. ¿Dónde está? Que no me acuerdo, aquí. En la Juggernaut nos debería de dar, porque hay más tiempo y salen. Es que aunque salga una, que haya visto que salía una limpia, no da tiempo a que lo cuente. Creo que aquí sí nos la puede contar. Más larga y seguramente sí, pero vamos a ver. No hace falta ganar, ¿eh? Yo creo que no hace falta ni ganar, pues no dicen que ganemos ni nada, sino que salga de esta carrera limpia, pero dicen una y hemos sacado una y no nos lo ha dado. Puede ser que no quieran tampoco en carrera de aceleración y quieren que compitamos de otra manera. La prueba va a ser esto, en esta carrera. Vamos a ver, si nos la da aquí, pues que no quieren tan corta como la otra que hemos hecho antes. Como veis, corre mucho este también. No sé si llegaré vivo. Con el BMW M4, pues sí llego vivo, pero corre menos que este. Pero este,
En la curva que hay ahí adelante, seguro que, como no me acuerdo, descarrilo. Aquí, ¿no? Cuidado. Vale. Va bien, va bien, bien. Valiendo. No me ha salido carrera limpia y nada. Pues muy mal, ¿no? Ahora sí. Tiene que ser una carrera de aceleración más larga. A ver si vaya ahí una cortita y no. Le dije, oh, si no me sale. Es porque hay que hacer una más larga. Y ya está, con eso ya tenemos el plan de hoy hecho, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que yo voy a pausar y nos vamos a ir a un sitio a tirar unas ruletillas, ¿no? ¿O qué os parece? Otro sitio diferente y ya está. Pauso y ahora volvemos. Si quieres esto pausar. Bueno, chicos, pues estamos aquí. Aquí está la rueda girando alegremente, como solo ella sabe. Vamos a preparar la imagen que voy a poner en el vídeo, si me acuerdo de ponerla después de todo, con toda la emoción del mundo. Mira, estamos debajo de este especie de puente. Y bueno, ya sabéis vosotros que trolear es sano. Y por eso tengo puesto a Roto 2. Y bueno, un cubo de rubias ahí. Es que no sé. Vamos a ver. No soy tampoco Picasso. Como sé, como estaréis viendo. Tampoco un sitio muy bueno para hacer una composición. Pero yo creo que ahí. Aunque. Mejor más abajo, ¿no? Así me gusta más, creo. Así más o menos, ¿no? Sí, da igual. Voy a tardar más en esto que en la ruleta. Así vale. Ahora me hago una captura. Pero no de la típica, ni foto ni nada. En el ordenador. Así un poquito para luego para el vídeo. Y ya está. Simplemente eso. No me deja tontería. Y vamos a echar unas ruletitas, ¿no? Venga. Ya que estamos aquí. Lo haremos. Un super sorteo primero. Me tocarán las migajas que a vosotros os tocan, me alegro. A ver, retirar. Ya veis lo que me ha tocado, ¿eh? Unos 50. Voy a tirar las tres. Esta vez van a ser dos de primera. Para nada. Vale. Dos de primera y la otra echaré la última. Y ya está. Como veis, no me ha tocado nada de nada, ¿eh? La ruleta es triple, mal asunto. Bueno, en sus tiempos me hubiera gustado que me haya tocado. Ya me ha dado más una ruleta que las triples. Seguimos ganando. Seguimos ganando. Otra forma de ingresando dinero así asiduamente es con los negocios y la historia. Va a ir haciendo capítulos y ya todos los días os pagan. Es con los negocios, con la historia no, con los negocios. Si tenéis todos con 3 estrellas, pues van a dar el máximo. Bueno, mira, si me está tocando más con la ruleta simple que con las triples. Para que veáis. No está mal, no está mal, no está mal. Un coche que no suele tocar muchas veces, por lo menos a mí no me toca muchas veces, pues ahí está. Ya estamos, ya estamos. Si ya duraba mucho eso de que me tocase un poco de dinero, ¿no? Onda. Vale, venga, onda. 12.500. Bueno. 20.000, pues vale más que el onda.
Uy. El Volvo, a ver cuánto vale el Volvo. 12.500, vale. Muy bien. Pues vamos a tirar el super sorteo. Bueno, más que los otros dos, ¿no? No me ha tocado nada bueno, pero ahí lo tenemos. Vamos a tirar otras cuantas simples. Así es la vida. Y bueno, la mala vida, ¿no? No voy a llegar a los 700 millones, ¿no? Hoy por lo menos no es ese día. Exagerado, me quedan 4, 4 y medio y pico. Yo creo que ni aunque tirase todas las que tengo. 15.000. Con mi suerte, no. ¿Quién dijo miedo? Venga, que va subiendo, va subiendo. Tened fe. Yo ya la he perdido, pero bueno. Ahí, ahí, ahí. El mejor. Bueno, ahora no me quejo. Venga, 100.000. Podían ser 100.000 millones, ¿no? Una de cal y 20.000 de arena, o al revés, ¿no? Algunos tocarán al revés y otros tocarán como a mí. La de arena. Pero no es que quiera más dinero, sino que por lo menos es que mi mala suerte la es siempre. Y porque no hay ropa, que si no me estaba tocando ropa todo el rato. Jaguar. Bueno. Uy, ese amarillo que he visto por ahí. Vale. Ya me queda que me toque alguno de 1.000 también. Pues cerca le han dado. Porque no había ahí. No, no cambia la suerte, no. No cambia la suerte. 12.500. Y la última. En la frente. Bueno, no la última. Vamos a echar hasta que toque un coche. Si hay que ser cabezones, lo seremos. Pues ya está. Pues retirar el premio. ¿Qué remedio? 12.500. Bueno, como veis, no me ha tocado nada. Ruletas a la basura prácticamente. Pero seguiremos insistiendo. Mañana ya empezamos otra temporada. A ver qué nos traen de nuevo y qué desafíos tenemos, qué coches nos dan. Ya lo veremos. Os espero en el canal. Un saludete.